Un día, mientras iba caminando por el centro de Valencia, comencé a seguir unas flechas amarillas pintadas en suelos, paredes, aceras, muros. Me preguntaba a dónde conducirán estas flechas tan misteriosas. ¿Serán de una obra, una marcha ciclista urbana? ¿Qué será esto? Estaba claro que esas flechas iban indicando un camino hacia las afueras de la ciudad. La verdad es que no entiendo en aquel entonces, año 2008-2009, soy bastante curioso. ¿Por qué no busqué su significado a través del internet? Fue pocos meses después cuando en una de mis rutas en la localidad de Canals, a pocos kilómetros de Valencia, descubrí un enorme cruceiro el cual aclaró todas mis dudas. A partir de ese momento empecé a soñar con hacer el Camino de Santiago en bicicleta. Y qué casualidad de la vida, un día conocí a mi actual mujer, allá en el final de 2009, a través del Facebook de una amiga en común, de Pontevedra. Como es el destino, como digo, nos enamoramos y decidimos ir a vivir juntos a Pontevedra. Ahora ya, con esto del Camino de Santiago, me dije a mí mismo, pues me voy a vivir allí en bicicleta, saliendo desde la puerta de mi casa y haciendo el Camino de Santiago, pedaleando. No sé cuánto me costará, pero llegaré seguro. Y allá en marzo del 2010 empecé a pedalear rumbo a Galicia. Esperaban unos 15 días, calculaba yo, de pedaleo, 15 etapas hasta llegar a Santiago de Compostela.
Bueno, ahora se comentó. Bueno, como habéis visto en los vídeos, llevamos un vídeo sobre el turismo deportivo, también ha mirado el cicloturismo, y además también Santiago. Porque el Camino de Santiago, además de ser lo que significa para cada uno de los vasos, de los que han nacido, de los que han pues también es turismo deportivo, claro, porque vamos descubriendo por los canales y lugares históricos que hay por toda España. Y entonces, pues eso me estoy intentando porque no tengo nada más, así que Dios. Y ahora voy a poner un libro que nunca conseguí que fuera publicado. Y como yo lo he hecho, pues, hacer que lo publiquen puede ser bastante difícil. No necesito la vuelta.
www.dospedalesmilcaminos.com. Hazte seguidor en Facebook. Facebook/dospedalesmilcaminos.com. Únete con nosotros.